con los alumnos de Mecenas y con la presencia de periodistas de Fox y TIC Sport, aprendemos de seguridad vial. Hoy está el colegio de fiesta porque hemos recibido una invitación de TC2000. TC2000 va a la escuela justamente sobre educación vial. Si bien nuestros niños no son conductores todavía, van a ser los conductores del futuro. Y por supuesto refrescar conceptos nosotros los grandes del colegio. Quiero ponerte en contacto con los dos periodistas que han venido como parte del proyecto TC2000 va a la escuela. Bueno, me gustaría que te presentes. Bueno, mi nombre es Roberto Brazategui, soy periodista, colegas. En este caso, bueno, yo trabajo en TIC Sport ahora, hasta el año pasado en Fox y en la televisión pública, además de estar mucho tiempo en el Diario de la Nación. Y hace ya 12 temporadas que estamos a cargo de este ciclo educativo que se denomina TC2000 va a la escuela. Es un ciclo educativo porque le demostramos a los alumnos que vale la pena estudiar y que todo lo que se aprende en el colegio se termina utilizando, cualquiera sea la carrera que elijan. En este caso, tomamos el deporte como medio para que demostrarles que en cualquier actividad deportiva también se aplican todas las materias que se aprenden en la escuela. Y la otra pata fundamental que tiene el ciclo es la seguridad vial. La idea es que los chicos tomen conciencia y que ellos ejerzan el efecto multiplicador y que hablen a través de esta jornada que vamos a tener aquí en este colegio, tanto a sus padres, a sus hermanos, en la comunidad, ¿sí?, en el barrio, en el club, con sus amigos, y entre todos comencemos a torcer el rumbo en materia de seguridad vial, donde lamentablemente la República Argentina está viviendo una situación bastante caótica. Las estadísticas señalan que las mayores causas de muerte son por siniestros viales, y qué mejor que empezar con los chiquititos. Así es, porque en la población más joven es la primera causa de muerte. Entonces la idea es que mucha gente dice, pero ¿cómo seguridad vial con chicos que todavía no son conductores? No importa que no sean conductores, todos somos participantes de la actividad vial, tanto peatones como conductores, y la idea es que ellos tomen conciencia para que lo multipliquen. No es lo mismo que a nosotros nos pare un agente de tránsito y nos diga póngase el cinturón, encienda las luces, a que un chico le diga mamá, papá, tío, abuelo, ponete el cinturón, andá más despacio, respetá las velocidades máximas. Seguramente la conciencia va a ser otra, y ellos son el futuro también. La idea es que también, más mirando a futuro y hacia adelante, también esta situación cambie para mejor y para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no?